de estar en mamá feliz. Hola. Hola, muy buenos días. Silvi. Usar la casaca con un traje de baño, con un jean. Y ahora nos va a contar bien, nuestro querido Leonardo. Hola, Leonardo. Este, ¿Cómo estás? Esta linda colección que nos has traído. Hacer, Bienvenido? Bienvenido. Gracias por invitarme de nuevo a tu casa. Bien, muy placer, feliz. Placer. Muy Viste feliz. que estamos más grandes ahora. Sí. Estamos más grandes. Nos, nos vamos agrandando. Sí. Sí. Qué lindo esto. Contanos, este, tu colección se llama Tierra. Mi colección este año se llama Tierra. ¿Por qué, Agatha? Eh, hay toda una movida ecológica y estamos más concientizados de lo que es el planeta. Uh -huh. Entonces eh, me propuse, es un trabajo que vengo haciendo hace muchos años de no trabajar ninguna, ningún género sintético. Bien. Todo es puro, es ultranatural. Eh, todos los géneros, eh, si tienen color, es tintura natural, no, no tengo químicos. Claro. Eh, es un trabajo artesanal, en realidad lo, lo, lo realizo yo, yo coso todo el día. Sí, sí. A mano, o sea. Yo coso es... a mano, coso a máquina. Eh, tengo muchas cosas que son bordadas y es un trabajo que se dedica por pieza por pieza, no son cosas eh, seriadas. Por ejemplo, este traje salió, este traje, claro. no hay otro. No hay son otro. Ahora, este tipo de, de ropa eh, es, es, es importante porque. Va, a todos los, va para todos los talles, porque realmente, bueno, tú te dedicas a hacer talles especiales, Yo, pero realmente mi... se lo puede poner tanto una mujer muy delgada como también una mujer más llenita, porque es, es suelto, sí, es amplio. Este, tiene un corte hermoso y te queda bárbaro. Yo siempre digo que mi ropa es ropa para llevarla con actitud. No, la gente, como que no se fija en el talle, sino en la caída. Claro. Porque. Puede ser muy suelto, pero si lo llevas con... Con actitud. Con, con actitud. Con, sí. con, actitud con seguridad, con porque seguridad. lo importante es eh, la seguridad. Yo trato de hacer un vestido que no opaque a la persona que lo porta. Bien. La que, es decir, tiene... que, que el vestido no sea más que la persona. No, la persona siempre tiene que ser más que el vestido. Y a veces la gente por cuestión de inseguridad o, o de relaciones quiere tener ropa que hable más que ella. Es un error para mi punto de vista. Totalmente. Entonces coincide. yo priorizo la comodidad, la frescura, de que no tenga costuras que piquen. ¿Qué colores vienen para esta temporada? Y, y, y tu propuesta es ropa de, se puede decir, eh, de playa, tengo, eh, de cóctel... Yo tengo un casual muy elegante. Sí. Es Tenés una reunión, ahora viste que todos los casamientos, todos los la, las fiestas son al aire libre. Sí. Eh, de zapato bajo eh, o de taco chino para estar cómoda. ¿Cambió para... la moda sí. después de la pandemia? Sí, sí ¿Cómo, sí? ¿cómo la que, ves? Trajo, que trajo a la realidad uh -huh. eh, que la gente tiene que sentirse cómoda en el vestuario. No estar encorsetada ni, ni estar en pose para disfrutar de otra manera las fiestas o las reuniones. El asunto es que la gente ahora está buscando estar más eh, conectada. Uh -huh. y, y, por más eso, y más cómoda. Y más por eso, cómoda. Sí. Por eso, al llamar esta colección tierra, yo me basé todos en, en colores naturales. No tengo demasiados colores eh, muy vibrantes. Si tengo celestes, son todos los celestes del cielo, del sí. ¿Y mar. Y algunos rojos también. Colorados, tengo tengo sí. algunos rojos sí. que me basé en las piedras, en las sí. piedras rojas. Uh -huh. Pero ningún rojo muy, muy chillón. Siempre son colores traídos a la naturaleza. Para esto tiene un trabajo increíble porque es seda natural, ¿Es natural? combinada con lino que me parece maravilloso el color. El color es exacto porque sí. están teñidos juntos y yo tengo una, una amplia colección de géneros que son ingleses, eh, belgas, italianos, hay algunos linos que son brasileros. Es un, es un género que está, se puede eh, eh, conseguir en diferentes texturas, en rafias, en jersey. Aparte Entonces, es cómodo, ¿no es cierto? Es, es como es relajarse. es una tela fresca. Fresca, sí. Y contanos de estas bolsas que son tejidas a mano, ¿cómo Justamente es recién esto? estabas hablando de Córdoba. Sí. Y yo tengo un grupo de, de mujeres que tejen con los dedos. Mirá esto vos. no está tejido con, con ningún artefacto. Eh, son eh, partes que se desechan normalmente del algodón, que se forman tiras y luego se trenzan. Por ejemplo, este es un bolso así para ir a la playa. Son ¡Qué divinos. lindo! Que son entra divinos, son todo. Un, son únicos, no tienen, sí. no tienen copia. Es, y cada pieza es, es individual. Hay unos que son morralcitos. Sí. Y por lo general, todos están fotografiados en mi, en mi página web con el conjunto haciendo juego. Así que podés armarte el conjunto de pantalón, de blusa y el morral. Ah, perfecto, qué lindo. Y los colores, ¿no? Eh, los, hermosos. Colores, los colores son todos eh, naturales. Esto no hay ninguno que esté teñido con sintético. Y tienen, por ejemplo, eh, prendas así, tejidas, eh, has hecho... Eh, Tengo blusones tejidos. Blusones, sí. Este, este es un lazo que se uh -huh. provoca con el dedo y es corredero. Entonces nunca se engancha ni... Y... A ver, pasame una. Luz. Toma, sí. toma hermoso naturalmente hermosos. la y forma los del colores, cuerpo ¿no? qué interesante el color sí ¿no? y que lo, que lo hagan con los dedos que lo tejan sí. con los dedos y ahora, o sea, mira vos que tenés ¿cómo? amarillo qué lindo sí. que Por queda el colorado con amarillo mira como del amarillo sí lo, lindo. lo que ha provocado también la pandemia es que no estamos tan eh, encasillados en los colores sí es como que se empezó a liberar un poco no sí. Toda, es decir es como no sé si para algo sirvió haber transitado toda esta situación de la pandemia, pero creo que en todo lo relacionado con estilo, moda, se abrió como mucho. Veníamos como muy acartonados, me sí, parece. Y, muy y ahora estamos más cómodos. Lo Ay. que pasa es que yo siempre hago la misma comparación. Vos fíjate que en, el, en, el, en el, la, la última centuria hay cosas que no han vale. cambiado. Los uh -huh. autos siguen teniendo cuatro ruedas y una carrocería. Sí, claro, lógico. Eh, sí. La gente, los hombres seguimos usando trajes, que en realidad es una prenda victoriana que viene hace 200 años. Hay que dar como un sacudón. Yo creo que la, la pandemia ayudó a dar ese sacudón socialmente para que la gente pueda ver otro tipo de vestuario. Claro. Y no estar tan rígida también en el vestuario, claro. porque sí. se venía en una etapa de mucha rigidez entre sí. que eh, eh, entre entre las dos situaciones, entre un muy alta costura con un nivel de prácticamente de, de exigencia, pero porque hay sí. eventos, había eventos, presentaciones, y uno es como que siempre va un poco más arriba. Y después, sí. en lo que tiene que ver con, con lo medio, que son los cócteles, que son las reuniones de trabajo, pero también estábamos como muy... Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque no me, no me canso de darlo. La, me, la mujer que estuvo mejor vestida, nunca, jamás, en un evento fue Sharon Stone, en una entrega a los Oscars, que se puso una camisa del marido. ¿Te acordás? No se, me puso acuerdo, una camisa, pero... se puso una camisa de smoking del marido, la anudó y se puso un lazo. Fue la mujer más exquisitamente vestida claro. nunca. Y era ella. Fíjate, ahí estamos, <coughs> están mostrando, estamos mostrando. Mira. Sí, este, los, los materiales, ¿no? Mirá qué linda esa cartera. <coughs> Este, ...lindísima, y mucho rayado ahí veo, ¿no? Tengo, La... tengo una paleta de modelos muy muy amplia... ...lo que pasa es que cuando una persona ve un conjunto... ...es ese conjunto... Y este vestido hermoso así con Ah, mucho eso está colorido. todo pintado a mano... ...tengo muchas cosas hechas con sellos hindúes... ...sellos de madera... ¿Te que... mucho en culturas de otros países? Me encanta, sí... Por sí. eso venís siempre acá... Me encanta... Porque como es Latinoamérica vas sí, recorriendo... me encanta, me encanta... Porque tenés como toda esa faceta que no es solamente Argentina... No, lo que pasa es que el vestuario habla un montón de cosas de la gente. Habla mucho de las madres, habla mucho de los padres, habla mucho de los hijos, del círculo social, de cómo la gente se relaciona entre sí. Claro. Entonces, yo no quiero que mi ropa sea solamente tela eh, colgando del cuerpo. Quiero Entonces, que tenga un mensaje. Y además, siempre te preocupaste por la mujer que a lo mejor tiene un talle más, eh, un talle especial, como decimos nosotros, que a veces no hay tantos diseños para las mujeres que están un poquito más gorditas o tienen tallas así especiales. Y mm. siempre te has dedicado a eso. Y hay muy poca gente que, que hace eso, porque siempre es... El talle cero, sí, talle claro. dos, y mm. realmente la gente va a comprar y no encuentra lo que busca. Yo a ¿no? veces peco de cantidad de género, claro. porque me gusta usar mucho género. Sí. Como los géneros que tengo son muy lujosos y son nobles, no me gusta mantenerlos muy acotados en medidas. Entonces me gusta que una gasa vuele, me gusta que un lino caiga me gusta que lo que tiene que ajustar, ajuste, y lo que tiene que estar suelto, esté suelto. Claro, claro, claro. Eso ayuda a que una mujer no, no, no ve que la ropa está dentro de un casillero Seguro. en el cual no puede entrar. Eh, lo, lo último ya estamos cerrando. Sí. Eh, si la gente quiere comprarte de afuera, ¿puede? Sí, por supuesto. ¿Cómo puede hacer mi una persona es... que está en Chile, Paraguay, Colombia? Mi nombre es Leonardo Salanitri. Mi Instagram es Leonardo Salanitri. Y mi tienda online, leonardosalanitri.com.ar. Ahí pueden ingresar. Y en Facebook. Mm. ...también... Fresco, ...todas las redes sociales... Eh, ...se conectan directamente por Whatsapp... ...y se, se conversa... ...yo ahora estoy haciendo mucho videoconferencia... Bien. ...le hago un mini desfile a la clienta... ...para que lo pueda ver a distancia... Vale. ...se habla de la prenda... ...se explica cómo está hecho... Y eso se, se envuelve y se envía. ¿Aumentó esto en, en, en esta etapa de la pandemia? O sea, se eh, la venta a través de online. No, la venta no es que aumentó, se puso más eh, inteligente. Se puso más inteligente. La gente está con el ojo más puesto, puesto. en el detalle. Mira, no mira. se conforma con cualquier cosa del montón. Claro, va en busca, porque aparte mm. el, el, el no es lo mismo ir a recorrer una tienda que este, estar comprando de manera online, entonces imagino yo, no soy yo una compradora de manera online, confieso sí, que no me es cuesta, fácil. me cuesta mucho, a mí me gusta como tocar la tela o mirarlo de cerca, sí, que soy sí. honesta, sí, sí, por pero, pero que... puede ir a tu a tu atelier pero, obviamente, y, con cita y le previa. haces los cambios y, y si tienes que hacer una modificación lo haces, se hace todo sobre eso, el cuerpo bueno. de la clienta, gracias, bueno, Vamos, gracias acá. por invitarme gracias. de nuevo, gracias, gracias. Fíjalo, que la verdad es uno de los mejores diseñadores de Argentina para Latinoamérica, ¿sí? ¿sí? Gracias, Luchi. Gracias a ustedes. Nos vemos. ¿No vamos a la pausa. Ya venimos. Con imágenes de Latinoamérica, no se vayan. felices y vamos a hablar de la tecnología, de lo tecnológico, del comercio electrónico. ¿Qué pasó en la pandemia y cómo viene el mundo para adelante? Está con nosotros Gustavo Zambusetti. Hola Gustavo, ¿Qué tal, ¿cómo director estás? institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Lo quiero decir bien. Bienvenido a Mamá Felices. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, por la verdad es que leyendo varios artículos porque tiene que ver un poco con cómo se viene trabajando hacia adelante en, en casi dos años de pandemia con, con toda una cuestión de, de, de trabajo, principalmente donde se ha totalmente frenado y donde lo tecnológico, lo electrónico, tomó un protagonismo abismal. Sí, la verdad es que yo creo que la palabra es aceleración. Esto aceleración. venía creciendo, creciendo este, paulatinamente, pero el año pasado es como si hubiésemos vivido tres años en uno. Así lo vivieron ustedes. Y, este, sí, sí, la verdad que sí. Y lo vivimos, este, digamos, en un principio con, con un poco de dolor, ¿no? Por, 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 por el hecho de de que este, las empresas por ahí, al principio no dieron abasto con, con el volumen de, de pedidos que tenían y generó cierta fricción, cierto ruido, pero como resultado de eso hoy tenés este, no solo más compradores, hubo 1.300.000 personas que compraron online por primera vez en la Argentina en el 2020, sino que las capacidades de las empresas se desarrollaron, las capacidades de todo el ecosistema alrededor, logístico, medios de pago. Atención al cliente. Sí, sí, porque antes de la pandemia había, obviamente, que ya existía esta compra online, incluso lo de las tarjetas y todo, pero eran como que no, no todo el mundo estaba ya allornado en eso, que se veía venir en algún punto, más en Argentina, en otros países se usan más, uh -huh. pero acá es como que de repente hizo una explosión. Y los argentinos somos así, cuando adoptamos algo, lo adoptamos este, con al la extremo, euforia siempre. Al extremo. Y, y los que estamos en esto hace y muchos años. Y tuvieron que capacitarse, tuvieron que salir como a... Eh, si bien ustedes venían trabajando en esta situación, sí. frente a la realidad que encontraron de explosión, tuvieron que salir a, a, a perfeccionarse, a, sí, a generar. Yo, yo diría que aún hoy eh, el tema de capacitación y recursos humanos este, capacitados es el principal cuello de botella para el desarrollo del comercio electrónico eh, a futuro. Nosotros desde la Cámara hacemos muchísimas actividades, webinars gratuitos eh, o algunos específicos para socios. Eh, donde tratamos de, de, de acelerar ese proceso de profesionalización, eh, porque la verdad es que la tecnología fue avanzando muchísimo en estos años y hoy acceder a tecnología es fácil, es barato. Lo que falta es gente que, 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 que pueda gestionar negocios digitales. Claro. Y esa es la carrera que estamos corriendo desde la cámara y, y desde distintas instituciones. Y todo lo relacionado a lo que son estos encuentros virtuales, los Zoom, eh, lo, lo, lo que tenga que. Hoy prácticamente, por más que de a poco se está volviendo a esta. Normalidad aparente, la gente no dejó el tema de las reuniones por Zoom. Nos pasan a nosotros de hacer los programas uh -huh. de televisión que, como te comentaba antes, la gente venía uh -huh. al estudio este, o hacía una telefónica, pero hoy es todos diciendo no, hoy hacemos un Zoom. Digo, sí. se, se sí. vino para quedar, pero, pero me imagino que en lo laboral, en las reuniones virtuales, uh -huh. digo, eso se acrecentó muchísimo. Sí, sí, se acrecentó. Este, yo creo que, que lo que va a ocurrir es algún algún este modelo híbrido donde para las tareas operativas o de planificación o de, o de pensamiento, va a ser mejor que cada uno esté en su casa. ¿Se esté va tranquilo. a perder un poco la presencialidad en lo laboral sí. para reemplazarla por lo tecnológico? Es decir, sí. el, 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 el dueño de una empresa que por ahí contrata a 10 personas para hacer un trabajo en una oficina, que es lo mismo que si lo haría de su casa, quizás. ¿Va a optar por hacerlo de, de su depend, casa? Depende del tipo de trabajo y el, y el momento. digamos. Hoy las empresas están yendo hacia encontrarse para situaciones puntuales como reuniones de trabajo, reuniones de planificación, intercambiar ideas y tener días de home office para este, hacer el trabajo, ¿no? que es sentarse frente a la computadora, pensar, escribir, este, programar o, o lo que fuera. Y la otra gran ventaja es, es que esto te desdibuja los límites geográficos. Hoy una empresa puede tomar este, empleados de cualquier lugar del, del país o del mundo, y de alguna manera internacionalizó un montón de actividades, este, o, o federalizó un montón de actividades, que, que eso es algo que, que es muy positivo. ¿Encuentra que, ha, que hay gente que, que se empieza como a activar ahora con la, con la tecnología, empieza a aprender este mundo? ¿Hay, hay mucha demanda de gente que necesita empezar a, a activar lo tecnológico en su vida diaria? Sí, sí, y creo que el 2020 fue un, un caso, como te decía, 1.300.000 personas que por ahí este, no tenían ni pensado y de repente encontraron con que eh, usar el teléfono para pedir comida era la solución. O comprarse una este, ropa. Es decir, comprar yo en lo personal, o... confieso, no, no lo logro resolver el tema de la ropa. Yo tengo un montón de, de, de amigas que están muy en avanzada con la tecnología y hace rato ya que compran de manera online. Se eligen el pantalón, el vestido, pum, lo pagan, te llega, se terminó. Es decir. Sí, en, en general lo que ocurre, digamos, están, estamos los fanáticos del online. Pero cuando uno mira los mercados más desarrollados, lo que ocurre es que hay un, un híbrido, un modelo mixto entre lo físico y lo digital, donde por ahí compras online y retiras en un local, o ves algo en un local, pero el local no tiene todo el stock, eh, todo, todos los talles, toda la curva de talles, y ahí mismo podés hacer la compra y te llega por correo a tu casa. Sí. Eh, hay como un. creo que está bueno esto de fomentar que, que, que no es. Un, una cosa o la otra, o la sino otra. que es un, un complemento. Un mix de las, de El otro de día dos. me pasaba en un local en, acá en Argentina, en, en Palermo Sojo, de una marca muy importante. Había por lo menos unas 30 personas haciendo, haciendo cola y muchos habían comprado de manera online. No era gente que se iba a probar a esa casa. Este, si, y salió justamente una de, la, de las encargadas y dijo: ¿Quién está de las personas que compraban online para retirar? Y yo miré y era una cola de 20 y la mitad. Y van a retirar productos que habían comprado sí, en la Sí, La verdad es que cuando uno, los estudios que hacemos desde la cámara, el principal motivo por el cual la gente compra online es ahorro y no es solo de plata, es ahorro de tiempo, de energía. Y bueno, hay muchas, muchas cosas. Cuando uno ya conoce lo que va a comprar, el poder comprarlo y este, retirarlo, recibirlo en la casa, te genera te, dos horas más de tiempo en tu vida claro. que poderlas usar para otra cosa. Así como en otro momento, por ahí vas y te probas ropa en esa misma marca porque tenés ganas de, 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 de probarte, de ver cómo te queda, digamos, creo que, que está bueno poder combinar ambos mundos. Y si comparamos un poco en Latinoamérica, estamos en Argentina, a diferencia de por ahí de Estados Unidos eh, o de otras potencias, ¿cómo estamos a, a, en la cuestión tecnológica? Estamos muy por debajo en cuanto a lo que se está haciendo ya en los primeros... Mira, eh, durante 2020 la región que más creció en comercio electrónico fue Latinoamérica y el país que más creció dentro de Latinoamérica fue Argentina, con lo cual hicimos un, una buena recuperación de, de por ahí algún algo de, de, de años este, atrás que veníamos, pero en general la Argentina es eh, dos cosas, hay mucho talento en la Argentina, con lo cual desde el desarrollo de, de, este, de plataformas y demás lo vemos en, en todos lados. Mm. Eh, hay este, los unicornios que surgen cada dos tres meses eh, argentinos y la otra cosa es que el consumidor argentino es eh, es un adoptador temprano está ávido ha habido de consumir tecnología y hábito ha de, habido de, de, de cambiar sus hábitos de compra y eso lo vemos cuando cualquier industria que se desarrolla digamos que que, que la oferta empieza a crecer sí. el mercado se desarrolla yo te diría eso pasó con eh, la indumentaria se, ya 6-7 años con los alimentos hace dos o tres Ahora lo estamos viendo con todo lo que es eh, beauty, digamos, cosmética, perfumería. Sí, total. Eh, en el último evento, el Cybermande que organizamos de la cámara, había más de 100 empresas de, de cosmética y perfumería. Y de repente empiezan a aparecer los compradores. ¿Por qué? Porque hay oferta. Todo online. Todo online. Impresionante. Impresionante. La verdad que sí, que, 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 que... Y ustedes hacia adelante con la cámara frente a este boom y a esto que ustedes tuvieron que salir a la cancha con la realidad que se tenía, cómo están parados, qué proyección tienen para adelante, qué claro. se viene, a ver si tenemos que decir cuáles son las novedades que no, se vienen. La verdad es que desde la Cámara tratamos de, 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 digamos, nuestro objetivo es desarrollar el comercio electrónico, tanto desde la oferta como desde la demanda. Tenemos 1.800 socios que son empresas que 1.200 de ellas venden online, y las otras 600 son parte del ecosistema, y tratamos de profesionalizar este, claro. la industria y, y de, este, de alguna manera educar al, al, al consumidor para que tenga cada vez más información para comprar mejor. Claro tener elementos y tener este, información como para seguir incorporando más gente al sistema este, electrónico y aparte las ofertas que hay este, o los días de descuento es decir se ha armado como un, como un mundo aparte no es cierto pablo de, de, de la venta online, que, que es otro, otro universo, ¿no? Sí, es otro universo. Que, que sí. hay mucho por explorar. Es, es un universo que por ahí tiene algunas reglas de juego particular, pero al final del día eh, es un producto, un servicio que uno comercializa, vende, eh, tiene que haber una propuesta de valor concreta para, para el usuario. Sí. Y uno cuando ve las, las empresas que avanzan, tienen detrás de, de sus propuestas... Eh, valor para, para los consumidores. Lo último digamos. que te pregunto y también puede ser que para momentos de crisis como los que han pasado todos los países, pero para puntualizar en Argentina, el vender online y no tener un local. Bueno, hay, hay muchos, Porque tenés sí. el producto, podés venderlo, pero no tenés un local y donde tenés que pagar. Bueno, hay empresas que se salvaron durante la pandemia justamente por la opción de lo virtual a nivel ventas. Sí, sí. O definitivamente. Que se mantuvieron, ¿no? Claro, pero que no hay un lugar físico donde ir a adquirir ese por producto. Por supuesto. Que todo es de manera online. Pero aún estando en lugar físico, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Cuando los, cuando los comercios físicos estaban cerrados, este, el online fue en algunos dos o tres meses, fue la única opción. Pero también este, como bien decías, da lugar a, a emprendimientos que por ahí ni, no requieren tanta inversión inicial. Claro. Un poco de creatividad, Mira, diseñadores, te, este, Conozco una marca artesanos? de, no me el nombre, no me acuerdo, pero conozco una marca de, de maquillaje, uh -huh. eh, de lápiz labial y de esmalte, que la chica lo creó antes de la pandemia, todo de manera virtual. Uh -huh. Cuando fue la pandemia, por supuesto que explotó. Explotó. Y la chica no tiene un local físico. ¿Sabés lo que hace una vez cada dos o tres meses? Alquila un lugar, por ahí en la zona de Palermo, acá en Buenos Aires, y para las seguidoras y clientes Arma un showroom, pone, claro. claro. y vende perfecto, ahí en situ perfecto. a la que quiera ir personalmente y eh, mirar los colores, la tema... Imprecioso. Pero no hay un local. Si vos querés comprar ese producto a lo largo del año en algún local físico, no lo tiene. No, pero está muy bien y me parece un, muy, muy inteligente de, de esta persona... También el, el materializar su propuesta, aunque sea con, con fechas fijas, claro. pero le permite a aquel consumidor que quiere ver y más este, y, y, y largas colas este... yo he ido y, y tienen, y todo por online, y, y las publicidades, y querés participar y tal fecha, tal hora, por cuatro horas venía a probar los productos. Pero fuera de ese contexto, que es, te reitero, no es algo de siempre, uh -huh. es cada dos, tres meses cuando saca algo de temporada, el resto se canaliza todo compra-venta online. Y no hay manera de, de, de uno tener ese producto en la mano que no sea que lo haya comprado. Sí, y bueno, yo creo que tiene que ver con, con las generaciones. Yo veo a mis hijas cómo compran y cómo hacen el proceso de, eh, de búsqueda, ¿no? Digamos, este, lo que nosotros en, en mi generación era <laughs> ir al shopping a, a ver... Las nuevas eh, generaciones a ver ropa se adhirieron a lo virtual. Ellas miran en las redes sociales y van al shopping a buscar la prenda, a comprarla, claro. a probársela, pero ya saben... Ya conocen la colección, ya saben qué van a ir a comprar. Tremendo. Y... Y hablar, que ya saben los valores, las promociones, todo lo que. Totalmente. Nosotros íbamos ahí a enterarnos, ¿no? <laughs> claro, total. A hacer el proceso total. de búsqueda. La verdad, un placer, Gustavo, tenerte no, a disposición mucho... cuando realicen acciones. Vengan acá, que acá hay un mundo muy virtual también. <laughs> bueno, muchas gracias. <laughs> por... A gracias. veces nos resistimos, pero está. Pero está, 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 está <laughs> es la idea. Por eso te trajimos para tener más información. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gracias. Eh, vamos con. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos queda? ¿Avanti? ¿Quiere viajar? ¿Quiere comer? ¿Qué quiere? Quiero comer, quiero comer. Bueno, primero. porque es... Ani dulces encontrás de desayunos artesanales, Andrea. Catering de mesas dulces, salados, la mejor ambientación en eventos, tortas y pastelería personalizada para eventos, cumpleaños, aniversarios, menú para veganos y celíacos también. eh. Todo rico y casero, pedilos en Instagram, arroba anier, doble n, guión bajo catering y el teléfono 116890-7997. ¿Ya comió? ¿Ahora quiere viajar? Sí, quiero viajar. Remises avanti traslada a nuestros invitados para transfers a aeropuertos, mensajerías y atención a empresas. Comunicate al 4862-4004. Ok, perfecto. Muy bien, gracias Pablito. Nos vamos. Vamos a mostrar este luquete. Muy muy, bill, que muy lo kill bill. Me voy a bajar un poco los pantalones. Lo eligió la señora Vera Chomik. No empiece con, con el, el, la toma de karate como en la película, le pido por favor. Para mamá felices, miren qué es lindo. Es Esto de mi amiga de Christian Coke. Miren Christian lindo. Coke. Oh, Christian Coke. qué lindo. Christian Coke. Es lindo el amarillo. Ahora con este dorado chocolate de mi amigo Álvarez Palazo. ¿Quién dijo que el amarillo no va en televisión? Derribemos no. esos mitos. Cuidate, sí. Los sí, que, Queda lindo. Un, un pantalón chupín de mis amigos de Kili. Las botas son de Cara y Baldi. Miren qué lindas. Linda. Son cancheras, ¿no? Sí. Miren, amarillas de. Marrón y amarilla. Marrón y amarilla. Miren qué canchera. Está buena, ¿eh? Muy es, bien. Es un, es, es un marrón. Sí, un, eh, cho más un de chocolate. Es una marca francesa muy importante. Sí, muy, ¿no? <laughs> Puede ser. Hay que preguntarle a vera, hay que preguntarle a vera. Así que gracias a mi amiga María Bizanz. María ahí, Bizanz. ahí lo tengo, el detalle. Cuánto acá? brillo hoy, Ay, María sí, Bizanz. Sí, sí, mirá, mirá qué lindo. Se inspiró María Bizanz. Después de los Martín Fierro dijo: voy a dar todos los brillos. Ahí va, esto, ahora sí. Gracias Álvarez Palazzo, como os dije con este dorado chocolate, Dior, Dior. Lore por el maquillaje, toda la señora Vera Chomik y obviamente la señora Lucía Miranda. Me voy para aquí, como siempre les digo, recuerden el milagro de la vida llega en cualquier momento, hay que estar preparados para reírse mucho, dormir poco y ser feliz cada instante. Nos vemos mañana y muchas gracias. Los esperamos.